Bueno, hacemos una entrega de lo que es un apoyo económico, un estímulo deportivo a Jazmín Aragón, que si bien ya ha participado de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, con resultados que creo que han sido positivos desde su experiencia también y desde lo personal, porque ya desde el hecho de participar en un juego panamericano ya tiene su impronta. Y por más que sea bueno el resultado o no, creo que la experiencia es lo que suma. Y ya la clasificación creo que ha sido un logro importantísimo como deportista y como representante de Carlos Paz. Ha tenido, bueno, un sexto lugar que, bueno, ya lo va a contar a ella, que ha sido muy bueno. Creo que tiene un crecimiento, ha tenido un crecimiento enorme y un futuro por delante, así que creo que este tipo de deportistas nosotros tenemos que seguir acompañándolos para que puedan romper sus propias marcas, que creo que sí, que ha roto su propia marca en los 100 metros. Pero hoy, como ustedes saben, se pone costoso participar. Ya viajar de una provincia a otra es costoso, imagínense, de un país a otro. Así que es un momento que nosotros tenemos que acompañarlos para que ellos puedan seguir buscando buenos resultados. Así que felicitarla a Jazmín y decirle que, bueno, nosotros la vamos a seguir acompañando desde la municipalidad, bueno, con esta postura que comenzó desde 2011 y hoy la sigue el nuevo intendente. Bueno, fue mucha felicidad haber estado ahí, formado parte del equipo argentino y compartir esta experiencia con los mejores del continente. Fue realmente hermoso. Primera vez, ¿no? Sí, primeros juegos. Bueno, ¿y cómo resultó las competencias que vos participaste? Bueno, bien, como dijo Seba, me fue muy bien, logré bajar mis marcas, que ese era el objetivo al que íbamos a buscar, así que contentas por los resultados. ¿Cuáles son los próximos desafíos? Tenemos un Open en Buenos Aires y bueno, intentar acercarme lo más posible o llegar a alguna marca para Tokio sería lo que sigue. ¿Necesaria esta ayuda que está brindando el municipio? Sí, es necesaria y bueno, es muy valorable también porque es muy difícil, como dijo Seba, poder viajar de un lado a otro o poder tener las cosas necesarias para competir y bueno, la ayuda que nos da la MUNI es muy importante. Específicamente, ¿cuántos días estuviste allá en Lima? Fueron 15 días, la primera semana de entrenamiento y la segunda de competencia. Bueno, ¿y tu familia, me imagino, fuiste acompañada? No, ellos me acompañaron desde acá, estuvieron siempre presentes los 15 días, así que bueno, bien acompañada.